after time, I've turned my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicks in my face. Unión Latina campeón. Le hiciste todo el partido, guarda, jugaste en el campo, demostraste que es un gran jugador. ¿Cómo te sientes? A ver, al campeón levantó esta copa y era hora Unión Latina, ¿no? Sí, eran como 5 años que no llegaba a una final ya después de todo esto. Por mí ha llegado a la final. Después de todo esto ya era la hora de quedar campeón. ¿Qué pensaste cuando Juan Carlos mete el gol y después se le expulsaron por acumulación de tarjeta amarilla? Abandonó el campo, pero dejando 1-0. En ese momento él estaba en emergencia, la escuadra prácticamente 1-0. Pero también el Pataz, una escuadra que realmente podía todavía hacer un gol. ¿Qué pensás en ese momento? Sí, fue un buen gol, solo que me enojé porque quiso sacar rojo y metí en dificultad el equipo ahí. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Muchísimas gracias. Vamos a festejar entonces. Gracias, chao, hasta luego. Chao, chao. Fuerte abrazo. Carlito, ¿cómo fue? A ver, sacaste campeón de Unión Latina acá en Novara 2014. ¿Cómo te sientes cuando llegas a los goles? A ver, un final hermoso, un partido de competición. Un final hermoso para todos mis compañeros y con la emoción que me embarga, hice el gol y me saqué la camiseta, por eso que me tenieron que expulsar, porque ya tenía María, ¿no? Muy contento por el campeonato, que hay buenos jugadores y muchas gracias por todo. Algunos de tus compañeros en ese momento se enojaron cuando sacaste la camiseta porque la escuadra estaba veramente en emergencia, o aunque la escuadra Pataz no es una escuadra fácil, ¿no? Podían aunque hacer un gol ellos, podían empatarle, pero de todas maneras faltaban pocos minutos, 5 minutos, el triunfo era para ustedes. No, lo que me saqué la camiseta es por la emoción que hice el gol en una final, y creo que eso cualquiera lo haría, ¿no? No me di las consecuencias, pero ya faltaba poco. Última pregunta, ¿a quién le dedicaste ese gol? Porque te sacaste de montar la camiseta de la juventud, o si no me equivoco, una camiseta color de la juventud. ¿A quién demostraste ese gol? El gol lo dediqué a mi tío Eddie, que es su cumpleaños. Estaba en tribuna. Y hoy día me acompañó acá al campeonato y me siento feliz por eso, ¿no? And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses.